A través de una charla informal, vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y Algo Más. La entrevista del día de hoy tiene un fin pedagógico. Es decir, todos conocemos que el Estado se divide, tiene tres poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Pero luego un sondeo me di cuenta que la sociedad usualmente no tiene idea clara de qué se hace en la Cámara de Representantes en este caso, cuál es el proceso de sanción de una ley. Y es por eso que nos fuimos hasta allá y dijimos, preguntamos quién es el que maneja el dedillo estas cuestiones, y el unísono respuesta fue el diputado Cecino. Así que bueno, el invitado del día de hoy es justamente el diputado Martín Cecino. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Abelardo. Un saludo para vos, para todo el equipo y para toda la audiencia. Bien. Martín, en Nación tenemos un Congreso de la Nación que es bicameral, tenemos diputados y senadores. Cuando nos venimos a la provincia, cambia. El nombre, por un lado, es Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, y no es bicameral, acá no tenemos senadores, sino que tenemos solamente diputados provinciales. Contanos cómo se compone, cómo son elegidos estos diputados. Sí, primero, a lo que vos decías hoy al principio, una gran fortaleza que ha tenido y tiene nuestra provincia de Misiones es el trabajo interinstitucional, ¿no? El respeto de los tres poderes, siempre cada uno en su autonomía, cumpliendo sus funciones, pero siempre en una sinergia, ¿no? Tanto el Poder Ejecutivo Provincial, el Poder Judicial y nosotros desde la Cámara de Representantes. Nosotros, por ley, formamos parte de 40 diputados, que se renueva cada 2 años, siempre son la gestión de 4 años, ¿no?, de cada diputado, de las cuales actualmente, a partir del 10 de diciembre, hay 6 bloques dentro de lo que es la Cámara de Representantes, también llamado la Casa del Pueblo. ¿Por qué, Abelardo? Porque nosotros hay algo que lo ha marcado siempre desde la presidencia el ingeniero Rovira, ¿no?, y hoy actualmente con la misma línea de trabajo el doctor Oscar Herrera Watt. Una casa abierta al pueblo, a todos los sectores de la sociedad misionera. Un trabajo extramuro, eso es muy importante. Extramuro, me refiero a que los diputados debemos recorrer la provincia, hablar con la gente, hablar con los 78 intendentes, con los concejales, con el vecino, en mi caso que yo soy médico, trabajar permanentemente con los equipos de salud o con otras áreas sociales también importantes, y a partir de ahí elaborar, construir y generar estas leyes. Siempre lo decimos, las leyes somos puentes, la ley no es del diputado, es de la gente. Nosotros, esa persona que viene con una inquietud, con una problemática, con una determinada situación de resolver alguna cuestión en su municipio o algo relacionado a un derecho de la salud, en mi caso, tanto familiares, asociaciones, inclusive los mismos colegas de la salud, vienen, nos comentan y a partir del equipo de trabajo elaboramos este proyecto de ley que lo trabajamos. Nosotros tenemos 13 comisiones permanentes, hablamos de la Comisión de Salud, la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, la Comisión de Género, como ahora el Parlamento de la Mujer. Antiguamente uno veía la composición de la Cámara y era un 80% hombres, ¿sí? Y en ocasiones por ahí me quedo corto. Hoy por hoy existe un cupo femenino. Contanos cómo funciona. Sí, hoy mira, imagínate, de los 40 diputados que conformamos el bloque, que conformamos la Cámara de Representantes, 22 son hombres y 18 mujeres. En el caso del bloque renovador, que ya somos 25, son 13 hombres somos y 12 mujeres. Eso es lo importante, ¿no? Y a partir de una ley que surgió de la Cámara de Representantes, que los poderes legislativos estén un hombre, una mujer. Y así también en la conformación de lo que son las listas de los consejos deliberantes de toda la provincia de Misiones, ¿no? Imagínate que también en esto de la equidad y la igualdad de género, hoy de las 13 comisiones permanentes que tenemos, que te había nombrado hoy, más del 70% son presidentas mujeres. Mujeres que están a cargo de esas comisiones y son las que presiden. Así que realmente es algo muy importante, que esto lo vemos del mismo momento que se ha generado esta ley, vemos que se está implementando y se aplicó, y lo vemos en la ejecución en cada uno de los 78 consejos deliberantes de la provincia de Misiones y principalmente en lo que es el Poder Legislativo, ¿no? Ingresa un proyecto de ley, ya sea por un diputado o
por un particular, ¿quién es el que distribuye o cómo se distribuye ese proyecto para saber en qué comisión va a ser tratada y cómo es tratado luego en la comisión? Sí, vos sabés que si hay algo que tiene la Cámara, el orden, ¿no? El orden de trabajo, el orden institucional, la aplicación de la innovación, la aplicación de la tecnología, toda ley que lo trabajamos, cualquiera sea la vía de entrada, en el caso de que un vecino, un particular, trae su inquietud, ingresa por la mesa de entrada, eso va a lo que llamamos la Secretaría Legislativa, donde hay una persona y todo un equipo de asesores, pero que de toda la Cámara, que trabajan en cada una de estas comisiones, ellos lo reciben de acuerdo al tema, si es de salud va a la Comisión de Salud, si va a la Comisión de Educación, y ahí empiezan a derivar a cada uno de esos proyectos. Y ahí el presidente de la comisión, en el caso que venga algo dirigido a salud, lo tomo yo y lo trabajamos, lo elaboramos con el equipo de la comisión para que eso surja como ley. En el caso que, en mi caso particular, como algún ejemplo de leyes, por ejemplo, la ley que te hablé de la presentación del infarto agudo miocardio, un programa provincial que queremos trabajar con los cardiólogos. Ellos se acercaron, son médicos del Parque de la Salud, realmente viendo que esta enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo, en la Argentina y también en nuestra provincia de Misiones, me trajeron la inquietud, lo trabajamos con el equipo técnico, a partir de ahí armamos la columna vertebral, lo que es la ley, los artículos, qué puntos, cuál es el espíritu que quiere la ley, que debemos darle a esa ley, y a partir de ahí lo presentamos, firmamos los diputados y lo presentamos al plan de labor, lógico, y a partir de ahora, del 1 de mayo, cuando empieza el periodo de sesión y comisiones, esa ley que ya lo presenté ahora, lo trabajamos en la comisión, lo ponemos en el plan de labor de las comisiones, y ahí cada uno da su aporte, los profesionales que le invitamos o nosotros mismos que trabajamos en el proyecto de ley. Ese proyecto que se trata en esa comisión, ¿en la comisión se vota la viabilidad o no de ese proyecto? Sí, siempre cada ley que presentamos, cada diputado, duran 3 semanas, es decir, en el plan de labor, donde en esas 3 semanas, esa comisión de salud, por ejemplo, cada uno puede aportar, no solamente el autor del proyecto de ley o los autores del proyecto de ley, porque somos a veces muchos, sino que todos los que integramos la comisión podemos aportar, enriquecer a ese proyecto de ley. Luego que se define que ese proyecto de ley va a sacar un dictamen, hay un equipo de asesores que trabajan para sacar un dictamen donde, lógico, eso se pone también en consideración siempre de los diputados primero de esa comisión. Claro. Una vez que está aprobado ese proyecto de ley, sale un dictamen y que en el momento oportuno, político, institucional, lo bajamos al recinto y lo presentamos a todo el pleno. Entonces lo que puede pasar es que o se deseche, se rechace ese proyecto o que se le dé tratamiento. Si se da tratamiento, queda habilitado para en algún momento del año tratarse en el recinto. Exactamente, eso es lo bueno también de la... Imagínate, nosotros en este tiempo, del 2018 a la fecha, hemos sancionado 472 leyes. Muchas de esas leyes tienen que ver con diputados mandato cumplido. Es decir, no quiere decir que esa ley que el diputado que presentó hace 3-4 años, uno deja de ponerlo en consideración. En algún momento vemos cuántos proyectos de ley, por ejemplo, la ley de lengua de señas. Había leyes que estábamos hablando de leyes del 2010, 2011 y otras leyes del 2023. Cuando nos tocó trabajar, acoplamos todos, eran 20 proyectos de ley de distintos diputados, tanto el bloque Renovador como de otros bloques y de otros años, y que de cada ley se saca algo importante. Se arma un dictamen en general, se aprueba en la comisión. En este caso era de salud, porque a veces había leyes que estaban en salud y otras leyes que estaban en la Comisión de Niñez, Género y Discapacidad. Se hace una reunión extraordinaria entre los diputados de esas comisiones, se trata el dictamen y se aprueba. Y luego bajamos recinto. Y en el recinto tuvo el voto unánime de los 40 diputados. Eso es lo que buscamos siempre, ¿no? Hay una gran característica y una fortaleza que ha tenido y tiene nuestra Cámara de Representantes, Abelardo, es... Cada ley que presentamos lo trabajamos con mucho compromiso, con mucho profesionalismo, no solamente los diputados, sino el equipo que trabaja con nosotros y los asesores, pero no el asesor nuestro, los asesores que tiene la Cámara de Representantes. La Cámara tiene un grupo de abogados que forman parte de la Secretaría Legislativa. Ellos son
lo que ven minuciosamente cada una de las leyes. Además, recordar que Misiones es una de las pocas provincias que tiene el digesto jurídico. Vos como abogado sabés que es la compilación de todas las leyes que tiene hoy la provincia de Misiones. Son más de 1.257 leyes en las distintas ramas, que hablamos las ramas de la salud, la educación, de la parte de legislación, poder, es decir, de cada una de las comisiones, donde también ahí nos permite saber qué leyes tiene la provincia de Misiones y cuáles las podemos trabajar y presentar para que no, como que no haya esas aberraciones que se llaman... esa polución normativa. Exactamente. No sabía, pero te cuento, no solo sé como abogado, sino que formé parte de la comisión redactora del digesto jurídico. Y la verdad que nosotros, y eso lo bueno... Año 2009, En 2009 la fecha, totalmente. Trabajamos donde fue un boliche después enfrente, ahí trabajamos. Y vos sabés que lo que es, una es la secretaría también, porque tenemos la secretaría de las TIC, la secretaría del digesto jurídico, la Secretaría de Legislativa, ¿no? Que lo nombro porque realmente el doctor Gabriel Manito y su equipo de trabajo siempre están también acompañando, ¿no?, a nosotros en lo que es el proceso de elaboración también de cada una de las leyes. Y el digesto jurídico hoy está recorriendo los municipios porque también estamos buscando la calidad legislativa en los consejos deliberantes. ¿Y se replicaron los digestos municipales? Totalmente, como lo tiene hoy el municipio de la ciudad de Posada, lo tiene Cerro Azul y otros municipios de la provincia, ¿no? Te traigo de vuelta. Entonces, tenemos un proyecto de ley, es tratado en comisión, cuando comisión lo aprueba, se trata en el recinto. Esa es la parte por ahí más conocida, porque es la que vemos usualmente en los medios de comunicación, los 40 diputados con la presidencia adelante. Contanos cómo funciona ese tratamiento del que aún es proyecto de ley en el recinto. Sí, y ahí generalmente siempre armamos un plan de labor también en las leyes para lo que es la sesión, ¿no?, que empieza del 1 de mayo por constitución provincial hasta el fin de octubre, que es la última sesión. En cada sesión siempre tenemos 6 leyes y en este caso siempre hay un diputado, miembro informante que llamamos, que puede ser el mismo autor del proyecto de la ley o otro diputado relacionado a la temática o a la comisión, que es el que va a exponer sobre ese proyecto de ley, el que va a dar realmente el espíritu del por qué ese proyecto de ley va a ser tan importante para la aplicación en toda la provincia de Misiones. Yo te decía hoy, es tan importante como para el Ejecutivo, pero también del Ejecutivo se abre la puerta para que ese misionero, esa misionera, tenga ese beneficio, ese derecho a esa política de la salud, hablo del sector productivo, de cualquier área. Y ahí es donde se presenta ese proyecto de ley, se explica cuáles son los objetivos que tiene y el alcance y a quién va a beneficiar ese proyecto de ley. Se comparten los fundamentos. Se comparte todos los fundamentos porque tiene articulados y después tiene fundamentos. Entonces ese diputado expone en el recinto cuáles van a ser los avances, los derechos y los objetivos, fundamentando bien claro, concreto, con respecto a ese proyecto de ley, que luego el presidente de la Cámara pone en consideración de todo el Pleno, lo aprobamos, ese proyecto. Ahí lo que puede pasar en realidad son dos cosas, que se apruebe o que no se apruebe. Sí. Si no se aprueba, ¿qué pasa? Si no se apruebe, mira, si no se aprueba... Por lo general... Ya fue consensuado. Sobre todo hablo de mi experiencia en estos 7 años que uno está como legislador de la Cámara y como presidente de bloque en estos también 4 años. Trato de primero siempre buscar un acuerdo, consenso con los otros bloques, ¿no? Siempre tenemos ese diálogo con cada uno de los bloques, comentando qué leyes vamos a trabajar, qué vamos a presentar. Es decir, siempre compartimos el plan de labor. Ese plan de labor... Algo que distinga Misiones de Naciones, ¿no? Totalmente. Es el diálogo pleno, ¿no? Eso es muy bueno, ¿no? Que más allá de las diferencias de ideologías, de pensamientos políticos, de sus raíces, siempre tratamos que... buscamos respeto, ¿no? En las comisiones... Por eso te decía el orden. En las comisiones, dice empieza 7:30. 7:30. El bloque mayoritario somos nosotros, siempre buscamos garantizar el quórum de cada una de estas comisiones. La sesión arranca 18 horas, vos sabés que ya arranca con cada uno de los procesos que marcamos en el plan de labor. Y también cada uno siempre con sus debates, cada uno aportando sus posturas, sus ideas. Y lo bueno es que muchas veces en esa idea, en ese proyecto del diputado, sea del bloque que sea, también aportamos y cada uno
siempre con respeto, y la verdad que se aprobó hasta el momento prácticamente todas las leyes que hemos sancionado, hubo consenso, acuerdo, es decir, realmente no hubo un rechazo. Generalmente no se rechaza. Por ejemplo, habrá visto que también por ahí hay pedidos de comunicación que muchas veces son presentados por los otros bloques. Uh-huh. Y a veces sí se ha reprobado, ¿no? Para también que la gente sepa, no es que le rechazamos el proyecto, sino que como lo presenta ahí, nosotros queremos que eso vaya a la comisión. Y en la comisión vamos a estudiar, vamos a ver cuál es realmente la situación real de ese pedido de comunicación que son presentados por los diputados. Se aprueba en comisión entonces. Es interesante lo que planteas, que el 99% de los casos se aprueba, se sanciona la ley. Hay que aclarar que esa ley todavía no entra en vigencia una vez sancionada, sino que lo que se hace es remitir al Poder Ejecutivo, al gobernador de la provincia. Exactamente. El gobernador tiene tres opciones. Puede rechazarla, puede vetarla, puede no decir nada y puede aprobarla. ¿Qué pasa en cada uno de esos casos? Y por lo general, siempre las leyes, en este caso el Ejecutivo, son aprobadas. Se trabaja también lo que es la reglamentación, ¿no?, de cada uno de estos proyectos de ley. Por ejemplo, el boleto oncológico gratuito, que inmediatamente en su momento de sancionar la ley, como fue posterior al presupuesto, pero inmediatamente también se trabajó en la reglamentación y ya el año pasado se puso en ejercicio, ¿no?, la implementación de este proyecto. Pero siempre es lo que decís vos, o lo puede vetar, en cuyo caso... ¿viste? En este caso lo vuelve nuevamente al Poder Legislativo, pero la gran parte de estos proyectos son aprobados, salen en el decreto del Ejecutivo y luego cada uno, porque muchas veces esta ley que tiene un órgano de aplicación, el órgano de aplicación es el Ejecutivo Provincial, alguno de sus ministerios, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Deporte. Entonces el equipo técnico de estos ministerios deben trabajar en la reglamentación, en aquellos puntos que son importantes y esenciales de esa ley. Puede tener 10 artículos, pero alguno de ellos ya se puede empezar a aplicar e implementar. Pero hay que destacar algo muy, muy, muy importante, ¿no? Hoy estuvimos, por ejemplo, en una actividad del cáncer de cuello uterino, un proyecto de ley que Misiones lo ha sancionado hace 2 años. Más allá de la ley, ya se viene implementando, se viene aplicando, y ese misionero, esa misionera, que no tenga cobertura social, ya tiene ese derecho a acceder al diagnóstico temprano, en el caso que tenga un diagnóstico de cáncer de cuello uterino, que es uno de los tumores más frecuentes en la mujer después del cáncer de mama, también puede acceder al tratamiento, un tratamiento de alto costo en el Instituto Misionero del Cáncer, que hoy accede a la quimioterapia, la braquiterapia, la radioterapia, a los médicos profesionales de excelencia y a toda la aparatología, que hoy, más allá que la ley y el derecho le garantiza, le cubre a esa persona el paraguas. Ya vos, con esta ley, sea quien venga del gobierno a nivel de la provincia de Misiones, ese cubierto. Misionero ya va a estar cubierto con ese paraguas de derecho. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque en el auge de este neoliberalismo leonino, donde se habla de mucha libertad, pero es la libertad para el que puede pagarse, nuestra provincia, en el mejor sentido, va en contra de esto, brindando derechos desde el Estado, asistiendo a la población, como un poco en contra del movimiento nacional. Sí, por eso, imagínate, un tema que auge, el dengue. Misiones preventivas, siempre nos adelantamos a los hechos, a las situaciones. Somos hoy la primera provincia que decimos, no, vamos a vacunar. Y lo vacunamos y estamos cuidando y protegiendo la salud de la población y de la gente. Nos pasó con el COVID, de la misma manera. Porque vos cuando prevenís, ahorrá. Y ellos que hablan de achicar el Estado, no lo están haciendo. No lo están haciendo. Y cuidando sobre todo un derecho fundamental y elemental, que es la salud, que es la vida de la gente. Y Misiones tiene otra mirada desde el primer momento que lo ha tomado. Y yo hablo mucho, te digo de educación, salud, vos habrás visto que te digo siempre, porque van de la mano. Van de la mano la salud, la educación, la cultura, el deporte. Va de la mano. Si vos no tenés educación, no tenés salud, no podés trabajar en la chacra, en el campo, en las actividades que vos hagas diariamente. Por eso, pero eso a contramano, ¿no? Cuando vos ves que Misiones siempre, ¿no?, el gobierno, más allá de los gobiernos nacionales, ha dado y ha puesto prioridad, ¿no?, al cuidado y al derecho a las políticas públicas, fundamentalmente a lo que es la salud, ¿no? Desde el punto de vista técnico, cerramos entonces con la promulgación del Poder Ejecutivo, publicación en el Boletín Oficial y luego sí viene este proceso de la reglamentación, al cual hacía referencia, de la reglamentación. Y con eso cerramos el ciclo, digamos, y ahí sí la ley entra en vigencia plenamente. Ahora, hay dos instrumentos
El primordial es la ley, obviamente, pero hay otros dos, que son las comunicaciones que realiza Cámara de Representantes y también los proyectos de declaración. Contanos un poquito en qué consiste cada uno de ellos. Sí, en este caso, a lo que te decía hoy al principio, ¿no? Muchas veces nos toca pedidos de comunicación, por ejemplo, que podemos hacer nosotros, porque el Gobierno Nacional, hasta la fecha, un pedido al Ejecutivo Nacional, que porque hasta la fecha no acompañó, no ayudó a determinadas situaciones, como hoy al dengue, en lo que tiene que ver con insumos, vacunación. O por una cuestión de que, por una determinada continuidad de alguna obra, una situación de algún municipio, que se hacen pedidos de comunicaciones, ¿no? Para ver cuál es la situación real de esa obra en alguno de los municipios de la provincia de Misiones. Que generalmente lo hacen los distintos bloques, pero por lo gran parte son los bloques opositores que presentan este tipo de pedidos de comunicación. Y como te decía vos, muchas veces nosotros lo que hacemos es tomar ese pedido de comunicación, que lo hacen en el recinto, y tratarlo en comisión. Y lo tratamos en la comisión, es porque es el lugar donde hay que estudiarlo, evaluar y ver cuál es la situación, porque tenemos que pedirle si al IPRO, al IPRO, si hay que pedirle a Vialidad Provincial o a la institución que corresponda. Y cuando hablamos de declaración de interés provincial, debemos resaltar aquellas cuestiones que son muy importantes para la sociedad misionera. Un aniversario de un municipio, que ellos mismos nos piden, una fiesta provincial, algún evento, como por ejemplo la que hicimos hoy, la de la tercera jornada de prevención de enfermedades oncológicas como el cáncer de cuello uterino, o ahora que vamos a hacer las jornadas del RIAMIS, que es la red de infarto de miocardio, a eso le llamamos declaración, de poner en valor esa actividad, o de un deportista que nos representa a Misiones en el país o a un evento internacional. Eso es lo que hacemos siempre, ¿no? Esas declaraciones, vos sabés que el valor que tiene, Abelardo, claro, cuando le damos a la persona, claro, ese reconocimiento de la Cámara de Diputados, donde vos le decís, le destaca, para ella, para ellos, es un valor impresionante. Primero, el hecho de que, yo te decía hoy, la puerta abierta, que nosotros los diputados somos de la sociedad, venimos de la sociedad, no somos extraterrestres o inalcanzables, ¿no? Que pueden estar con nosotros, hablar con nosotros, decirnos lo bueno, lo malo, en qué cosas podemos trabajar, qué cosas podemos mejorar, y darle ese reconocimiento, declaración, es algo que es muy, muy esperanzador y le da mucha fuerza para la actividad que ellos realizan. Te cierro con las dos últimas. La primera, hay un día en el año donde la Cámara de Representantes se lleva todos los flashes, todas las cámaras, que es el 1 de mayo. Contanos en qué consiste, cuál es la importancia de ese 1 de mayo en Cámara de Representantes. Sí, las dos cosas más importantes, ¿no? Primero, en el día, lo que representa el Día del Trabajador en la Argentina y también en la provincia de Misiones. El otro punto es el inicio, ¿no?, y la apertura de lo que tiene que ver con el periodo legislativo de este año, por ejemplo, 2024, y también la posibilidad de escuchar al gobernador de la provincia de Misiones, ¿no?, a Hugo Pazelacua, que nos comente sobre todo lo que tiene pensado y va a implementar y aplicar en las políticas públicas durante este año. Por eso es muy importante, ¿no?, un poco que nos cuente desde el día que asumió, ¿no?, del 10 de diciembre a la fecha, y lo que tiene en el transitar, en la hoja de ruta, en el desarrollo de cada una de las políticas públicas. Por eso es muy importante, ¿no? Y lo otro también, ¿por qué? Estamos hablando de 40 años, 41 años de democracia, y a lo que hablamos ya al principio, hay pocos lugares donde los tres poderes del Estado están ahí juntos. Hoy estuvimos también en una actividad con el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, donde vos ves a los poderes del Estado, a los municipios, a toda la sociedad de la misionera, esté ese 1 de mayo. Y de ahí, te digo, siempre decimos, la Cámara de Representantes no es solamente el 1 de mayo ni fin de octubre. La gente está invitada a participar en cada una de las sesiones durante todo el periodo legislativo. Bueno, y con esta referencia a la cohesión que hay entre los municipios, la provincia, los distintos poderes del Estado, te llevo a la última pregunta de qué importante ha sido Carlos Rovira en lograr esa cohesión, ese orden, incluso esa puntualidad, ¿no es cierto? No siempre fue así. No. Él transformó la política misionera. Su coherencia en el pensamiento, en su idea, en la acción propia de la política, el respeto a todo,
siempre decimos, él lo dice, el derecho y el poder siempre está en la gente, en el voto. El voto te pone en la gente, te pone en un lugar o te saca. Y del 2003 a la fecha lo ha marcado en las distintas gestiones, siendo gobernador, siendo presidente de la Cámara de Representantes y hoy nuestro vicepresidente, pero siempre ha buscado el diálogo. Él siempre, en su silencio respetuoso como presidente de la Cámara y en la comunicación que siempre tenemos, él me pide y nos ha pedido siempre el trabajo con cada uno de los legisladores, con respeto, con diálogo, que cada uno ponga su mirada, sus preocupaciones, inquietudes de la sociedad misionera, pero eso ha sido y es una gran fortaleza institucional que nos permite hoy en Misiones tener ese orden institucional. Sí. Valgo lo digo porque hoy todavía se debate a nivel nacional y Misiones tiene un orden institucional, un orden económico, que es importante, un orden político, que es también fundamental, y eso permite que todas aquellas personas que hoy necesitan de la salud, necesitan de la educación, necesitan del trabajo, tengan ese acompañamiento pleno a lo que hoy nos toca vivir en general, la situación tan compleja, ¿no? Y eso ha marcado, yo te decía, el edificio. Nosotros a veces nos damos cuenta, hoy estábamos en el Parlamento de la Mujer y ver ese recinto tan hermoso y que nos toca recorrer, y me tocó estar en Corrientes, estar en Chaco y en otros lugares de la provincia, ver la digitalización, ver el voto electrónico, que eso ha sido muy bueno, que en la pandemia siempre trabajamos, o sea, en ningún momento dejamos de sesionar en la Cámara de Representantes, y eso hoy lo decíamos, Misiones es la única provincia que tiene un parlamento de la mujer, un parlamento estudiantil, que vos vea, Abelardo, diputados, colegas míos, jóvenes, hoy lo estamos hablando, ¿no? De Rudy Musiak, Astrid Baet, que han sido parlamentarias también ella en un parlamento de la mujer, es decir, coterránea, obreña. Y ver diputadas y diputados de toda la provincia, es decir, de los distintos sectores de la sociedad misionera, ¿no? Y hoy trabajamos juntos. Así que él la verdad que es el hombre que ha marcado siempre, ¿no?, lo institucional, que se preocupa y se ocupa permanentemente para que cada uno de los misioneros tenga mucho mejor, ¿no?, mejor calidad de vida. Martín, muchísimas gracias por haber venido. No, a vos gracias, Abelardo. A través de una charla informal, vas a conocer más acerca de derechos y otros temas de interés general. Con una mirada local, Abelardo Mesa Aguerre te trae El Misionero, Derecho y Algo Más.